El presidente diciendo que no será cómplice, que no va a tolerar la corrupción, que no va a consecuentar a nadie, ni siquiera a sus hijos, para que se hagan de esta práctica malsana que ha minado a las instituciones en nuestro país. ¿Por qué sale a colación esto que le cuento? Porque Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente López Obrador, fue uno de los operadores de un carrusel de presunto financiamiento ilegal de Morena en 2017. Para hablar sobre este asunto, en la línea telefónica se encuentra Verónica Ayala. Ella es reportera de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estimada Verónica, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto acompañarlos. Aprecio que nos tomes la comunicación. Y bueno, vaya sorpresa la que nos llevamos. Ya se sabía que había este tipo de financiamientos. Ya habían investigaciones periodísticas, pero no conocíamos quiénes eran los operadores. Y ahora nos sorprende tanto que sea el círculo cercano de López Obrador el que se encargaba de este carrusel. Así es, correcto. Estas imágenes o esta operación carrusel mediante la cual estuvieron haciendo depósitos hormiga por las mismas cantidades al fideicomiso que creó Morena en 2017, supuestamente para apoyar a los damnificados del sismo. Esto ya había trascendido porque incluso fue parte de un tema que estuvo investigando por ahí el INE. Lo que no se sabía, lo que damos a conocer ahora a través de estos videos en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración con Latinos, es que precisamente dos de los personajes que estuvieron participando, que estuvieron operando estos depósitos, pues son precisamente personas por ahí muy, muy cercanas al presidente. En primer lugar, vemos por ahí en estas imágenes Alejandro Esquer, que es actualmente el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también aparece por ahí Denis Basto, que es la actual titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Presidencia de la República, es como la oficial mayor de la presidencia. Pero bueno, ¿qué es lo que se ve en estas imágenes que damos a conocer, que difundimos? Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente, se observa en una sucursal, particularmente en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, esto el 28 de diciembre de 2017, que fue cuando se estaba recabando, digamos, se estaban recabando fondos, recabando recursos para este fideicomiso que creó Morena a raíz del tema del sismo del 19 de septiembre del 2017. Se observa a este personaje, este funcionario federal, cuando llega a esta sucursal bancaria, hace por ahí fila como cualquier otro cliente, uh-huh, observando mucho a su alrededor, volteando a la puerta en diversas ocasiones y demás. Llega a la caja, llega con un cajero, saca de su chamarra un fajo de billetes con una liga, les quita la liga, se las, uh-huh, entrega por ahí al cajero. Se trata de un depósito de 50,000 pesos en efectivo. Y bueno, estos recursos son depositados al fideicomiso que llamaron por los demás, que como te comentaba fue el que creó este partido político, el partido del ahora presidente, para apoyar en ese entonces a los damnificados del sismo, que ya después supimos por la investigación que realizó en este caso el INE, el organismo electoral, que una parte de estos recursos pues no fueron a dar precisamente para apoyar a los damnificados del sismo, fueron, uh-huh, a dar a operadores políticos del partido, a candidatos, a legisladores y demás. Al menos una parte de los recursos que se juntaron aquí. Bueno, pues en la misma sucursal de este banco, el mismo día, con diferencia de minutos, también participa en este operativo carrusel, como te comentaba, Denis Basto, que ella es la titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Presidencia, la oficial mayor de la Presidencia, y se observa también a esta mujer hacer exactamente lo mismo. Llega, hace fila en la sucursal para ser atendida por un cajero,
y alrededor de 15 minutos antes que Alejandro Esquer, hace un depósito exactamente por la misma cantidad. Esto, uh-huh. al menos en esta sucursal, lo que se registró, estuvieron ellos dos y otras cuatro personas realizando depósitos una y otra vez. El esquema es el mismo: llegaban, hacían fila, hacían el depósito y después se volvían a formar para hacer otro depósito por cantidades exactamente iguales, de 50 mil pesos hasta depositar por ahí. En esta operación, estos personajes sumaron 1.4 millones de pesos. Este tema, como sabrán, pues sí, ya se había ventilado en su momento, ya se había investigado, incluso por ahí hubo una resolución por parte del INE, por parte de los consejeros, en la que señalaban que efectivamente se había tratado de un financiamiento ilegal hacia el partido. ¿Por qué? Porque se estuvieron triangulando recursos que fueron a dar a otras cuestiones, e incluso se impuso por ahí una multa millonaria, que entiendo que después lograron tumbar en tribunales. Pero bueno, este es el antecedente del caso. Lo que no sabíamos, lo que no se sabía, es que estos dos funcionarios cercanos al presidente, que trabajan por ahí directamente por él, tanto su secretario particular como la oficial mayor de la presidencia, fueron algunos de los operadores que estuvieron realizando estos depósitos hormiga en esta sucursal que te comento, en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, hasta sumar en esa sucursal 1.400.000 pesos. En total, uh-huh. esta maniobra, este esquema que les explico, que era ir y formar un grupo de personas yendo a formarse una y otra vez para realizar estos depósitos por las mismas cantidades, sumaron en distintas sucursales bancarias un monto de 44.4 millones de pesos. Y además de uh-huh. estas imágenes del circuito cerrado de esta sucursal bancaria, pues tenemos también por ahí los recibos, los comprobantes, los comprobantes que les dan en el banco, donde se ven todos estos depósitos por la misma cantidad, todos los depósitos idénticos por 50 mil pesos. Y esto no nos viene de extraño. ¿Sabes por qué? Porque el Grupo Villacero y el Grupo Banco Afirma fueron empresas rescatadas en este gobierno de López Obrador y son propiedad del multimillonario Julio Villarreal, un hombre cercano al gobierno de López Obrador, quien incluso apoyó financieramente las campañas del actual presidente en 2012 y en 2018. Pues ahí hay otro tema. Ahí hay otro tema también a investigar, digamos, también las relaciones o las conexiones con estos personajes, ¿no? Aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación para hablar sobre este asunto que reviste la mayor importancia, porque el presidente ha dicho una y otra vez, y lo ha dicho hasta la saciedad, que la lucha es frontal contra la corrupción, y por lo visto fue a través de la corrupción como alcanzó la primera magistratura. Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues aquí estamos en contacto para difundir más temas de nuestras investigaciones. Gracias, es la voz de Verónica Ayala, reportera de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.